Este secretario xeral sigue con sus plenas funciones y confía en ellas para afrontar los nuevos desafíos o retos, siempre con firme convicción de garantir los principios de democracia real, de participación y de transparencia que inspiran esta organización. Yo, como indicaba, sigo a ser secretario xeral de Podemos Galicia y, por lo tanto, pues, no tengo que presentarme ahora a unas primarias porque xa fui escogido en ese momento por las personas que deciden todo en Podemos, que son a xente que está inscrita en Podemos Galicia. Lo único que fago es plantear a realidad de la situación en la que estamos, que hay tres escenarios concretos, que son que En Marea vaya directamente a elecciones autonómicas, que haya una posibilidad de confluencia mejor feita, en la que los errores cometidos se puedan corregir, en la que se garanta realmente a democracia real, se garanta a transparencia, se garanta a participación y se garanta a igualdad. Y un tercer escenario, que Podemos puede ir en solitario a elecciones autonómicas. Yo nunca me decanté por ningún de estos tres escenarios, simplemente os puse sobre la mesa.